Yuko sea hawahe ke soa baya sisi te hawa no te ha ia kwa ya wese he kuchi bai ko sha te we ba ku cha ma yu kwa ha pe ka ni hoy no hablen dialecto hoy hablen castellano ma cha ma ha ia he Me resbalé. Me tropecé en el palo. Mira, bien preparado. Agucho, qué lindo sitio para pescar piraña, mira. No es verdad, ¿no? Es que está bueno esto, ¿eh? ¿Y qué vas a caer? No, ¿qué va a caer? Sí, andar por si acá. Te caes, te acaba las pirañas. ¡Melo! ¡Ay! ¡Los grillos dónde están! ¡Acá están! Ya, trae. Hoy le se ha caído. ¿Y ahora? ¿Con qué vas a pescar? Ya no pescamos. De aquí no has traído tu grillo, ven. ¿Para qué? Ven, ¿no? Y siéntate ahí. ¿Para qué, pe? ¿Cómo me llamas ahí? Pues siéntate. Y saca tu bota. ¿Qué vas a cortar mi bota? No, ahí hay carne, pe. ¿Dónde? Saca tu bota. ¿Cómo botas el grillo, pues, también? Ahora, frégate. Que te corte tu pie ahí. A ver. Y aquí no hay grillo. ¿Qué vas a hacer con mi pie? Cuidado bien al grillo, pues. Voy a sacar empate, pues. No es que con falta de empate hay que sacar de acá. Anda, córtale, Agucho. Avisos, ¿ah? Con un duelo. Este, ¿cómo mira todo fresco? No, no, tranquilo, está que hay que cortar mi talón, mira. Oye, rápido, se va la hora. Ya. Que más tarde ya no pique ya. Deja, mi abuelo. ¿Lo vas a cortar o no? Más fuerte. Aguanta. Pues no trae grillo. Está bueno ese callo y pucha, no da sobrado para pescar, ¿no? Pero no te muevas, pe. Si no le corto más adentro. Ya, jálale, tan. La puntita. Ya. No problema. Angreso tu callo. Talón de Melo. A ver si tengo buen empate para agarrar piraña. Con este voy a agarrar. Che, ese callazo de pared de esa chavaca, ¿no? Ya voy a pescar ahora, voy a agarrar piraña. Yo, carajo. Con que no chapes, abuelo. Como bueno, más fácil este abuelo. Vas a ver, ¿eh? Si no vale tu talón, no jala. Cuidado. Piraña, piraña, ven. Ya va, carne. ¿Por qué estás haciendo, Agucho? Estás espantando a las pirañas, creo, ¿no? ¡Pum! Al agua. O sea, ni pienses que iba a sacar más talón. Oye, que soy pescador, que soy viejo pescador. Ya está. Ahí está. Ya está para el empate. Puta, que está buena. Como dice que no sé jalar, a ver. Para la gente de la selva, pescar es más fácil que cazar. Por eso su mayor fuente de carne es el pescado. Y no como muchos creen, los animales de monte. Las pirañas tienen poca carne y muchas espinas. Pero al menos están ahí. No pueden escapar de los lagos en que viven. Por el contrario, los grandes peces del río, los de carne fina, ya se han ido. Y muy lejos. Escapando de eso que llamamos
progreso. Esta no es la selva que Agustín Mishaja conoció de niño. Cuando su padre traía pescado fino a la casa, en vez de las pirañas que él lleva hoy a sus hijos. Solo una selva conserva intacto su esplendor y pureza, porque no vive en ella ningún ser humano. Es la selva del Candamo. Visitarla es el gran sueño de Agustín. Muchas comunidades nativas se conectan con el mundo oyendo Radio Madre de Dios, cuyo programa más popular va a empezar justamente ahora. Atención amigos, presten mucha atención. Aquí llega el primer bloque de nuestro servicio de avisos, mensajes y comunicados. Atención San Juan de Aposento, mensaje para Robertina Valderrama de parte de su hija Araceli. Hoy iré a esa, esperar con gallinas. Muchos saludos de parte de su hija Araceli. Presten mucha atención a nuestros amigos de infierno. Paren la oreja los amigos de infierno. Mensaje para Milo, Mayuco y Mishaja en infierno. Ha llegado un bulto para ustedes, venir a la ciudad el lunes a recogerlo en esta emisora. Muchos saludos para nuestros amigos de infierno. Tengo un sueño. No he dormido anoche por la bulla de las motos. ¿Y tú? Yo no he dormido nada porque hay mucha moto, discoteca, bulla por todos lados. No he dormido nada, yo estoy bien asado, asado y de sueño. ¿Y tú, Agustín? Peor, mira, yo he amanecido revolcando con mi ojo abierto. No se puede dormir en la ciudad. Melo, Mañuco y Mishaja forman un perfecto trío de amigos. Melo es el aprendiz, no solo porque es el más joven, sino porque nació en la ciudad. Mañuco es el curandero del grupo. Estudia brujería con el famoso chamán José. Habla con las plantas y los animales y cuida con esmero sus siete dientes. Agustín Mishaja es el líder, quizá porque es el más viejo y por lo tanto el más sabio. O quizá por su linaje aristocrático, pues es nieto del legendario guerrero Shahao. Es pescador, agricultor, navegante y filósofo. Y se dice que ha encontrado más de 100 usos para su machete. Es hora de vestirse y enfrentar a la ciudad.
9. Está abierto. Vamos, ya. ¿Ustedes son Velo Mañuco y Michaja? Sí. Qué gusto llegar para ustedes, hermano. Gracias. Ha venido una donación de un norteamericano, no sé su nombre, pero tienen que firmarme un carguito. Lápiz y papel alto. El bulto ha sido enviado por un turista agradecido. Uno de los muchos que Melo, Mañuco y Michaja pasean por la selva a cambio de una propina. Queridos Melo, Mañuco and Michaja, nunca olvido el maravilloso viaje que hice al Perú y todas las cosas hermosas que ustedes me hicieron conocer en la selva. Como agradecimiento, aquí les envío algunas cosas que les pueden servir en la comunidad. Juguetes, cuadernos, ropa para toda la familia, zapatillas y dos cosas que les van a gustar mucho. Anzuelos grandes para peces grandes y también un pequeño cheque con dinero suficiente para que alquilen un bote, un motor y hagan realidad su sueño de viajar al Candamo. Yo les voy a llevar al Candamo, donde que nadie conoce. Vamos, carajo. La Capitanía de Puerto de Puerto Maldonado depende orgánicamente de la Dirección General de Capitanías de Guardacostas y ambos pertenecemos a la Marina de Guerra del Perú. Todos los ríos son navegables, pero hay algunos que tienen condiciones más riesgosas que otros. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en época de seca, de vaciante de los ríos, hay ríos que tienen un sinnúmero de bajos, zonas rocosas, zonas que a veces parecen impenetrables, que solamente navegan por ahí los que conocen muy bien el río. Yo soy Rigoberto Vela Cárdenas. He nacido en el departamento de Madre de Dios y conozco todos los ríos de la zona. En especial el río Candamo, que es un río totalmente peligroso, que no es recomendable para la navegación. El Candamo presenta al navegante problemas extremos. O bien hay muy poca agua y aflora todo tipo de peñascos, o bien crece desmesuradamente y se vuelve un río muy violento. Y yo recomendaría no navegar por ese río, porque es totalmente horrible, que hasta yo, que soy el práctico y conozco todos esos ríos, no me atrevo así fácilmente a navegar. Agustín, ¿y cuánto tiempo va a estar de viaje, pues? A ver, vamos a viajar unos 3 meses. ¿3 meses? Claro. ¿Y hasta dónde vamos a ir, pues? Vamos a llegar hasta la selva de Puno. ¿Qué? ¿Puno tiene selva? ¿Qué va a tener selva de Puno, eh? Puno tiene selva. Y si no sabes, eres un burro. Navegando con rumbo sudoeste, toma 6 horas dejar atrás las últimas comunidades nativas e ingresar a la zona reservada Tambopata Candamo, donde solo los nativos pueden entrar sin un permiso especial. Aquí comienza la selva menos habitada del mundo y la más rica en fauna. Melo. Melo. Hoy levántate hoy. Tengo sueño. Tanto sueño tienes. Te voy a echar agua en tu cara. Levántate, mira los loros. Quiero ver loros. Los loros esperan a juntarse porque el grupo es su mejor defensa contra el ataque de águilas y halcones. Cuando el número es suficientemente grande, dejan los árboles y vuelan a la colpa, una pared de arcilla donde los loros, aunque parezca increíble, comen barro. ¿Qué barro? ¿Qué va a comer barro? No puedo creer que comen barro. ¿Nunca has visto? Primera vez estoy viendo que los loros comen barro. Y este es el primer turno. Hay 2 turnos para comer barro. ¿Y quién come en el segundo turno? Ahí viene, pe. Ah, son los caballos azul y amarillo, ¿no? Y cuando son 3, son pichón, madre y papá. Primero llegan los guacamayos azules y amarillos, o ara ararauna, y se posan en los árboles cercanos. Mucha, cómo brilla su camisa, mira. ¿Qué
quisiera que brille también así mi camisa de mí. Los incas usaron las plumas de estos guacamayos para hacer algunos de sus mantos más hermosos. Ahí viene otro, mira. Puro rojo, ¿no? Rojo con azul. Bonito. Estos son los aramacao. Vienen con el mismo propósito, desayunar barro. Y llega una tercera especie, el ara cloróptera. También azul y rojo, pero con verde en las alas. Cuando los guacamayos hayan formado un gran grupo, reclamarán su turno en la colpa y los loros deberán ceder su lugar. Uy, mira, cómo comen barro. Yo no podía creer al Manuel. Ahora sí ya creo. Están volando los guacamayos, ya mira. Y se van los chiquitos, ¿no? Y se van los chiquitos también, ¿no? Cada mañana, siempre y cuando no llueva, se produce este fantástico espectáculo de color, movimiento y sonido. Pero no menos fantástico es el propósito por el cual loros y guacamayos comen barro. En esta arcilla han sabido encontrar ciertos elementos químicos con los cuales pueden neutralizar las toxinas de las semillas venenosas que comen. Esta fantástica teoría es el fruto de 15 años de investigación del doctor Charles Mann. Él publicó sus conclusiones en la revista National Geographic, que dedicó su carátula y un extenso artículo a este notable fenómeno natural. Estoy sentado en uno de los lugares más fantásticos del planeta. Es tan salvaje que un jaguar acaba de cruzar frente a nosotros. Un venado cruzó minutos después y los tapires pasan por aquí todo el tiempo. Este es el Tambopata, uno de los ríos más fantásticos de toda la Amazonía. Pero aún más fantástico es un afluente del Tambopata llamado Candamo, que está detrás de esas colinas cubiertas de nubes. El Candamo es la mayor área salvaje de todos los trópicos del planeta. Es lo máximo para algo realmente salvaje. Lo que Melo, Mañuco y Mishaje están planeando hacer es penetrar el corazón del río Candamo en la época seca, la época bastante peligrosa y difícil, porque el río está lleno de rocas y hay un montón de rápidos y no creo que sea muy factible hacerlo. Bueno, si logran entrar y salir sin problema, yo voy a ser el primero en buscarlos para saber qué tipo de animales han visto, porque esa cuenca tiene animales fantásticos, muy, muy pocos estudiados o desconocidos de la ciencia. Los afluentes de agua lenta que llegan al Tambopata desde el este, vive la mayor serpiente del planeta. La anaconda. Aquí, al no haber humanos, vive con tranquilidad y crece hasta tamaños sorprendentes. Oye, a mí me han contado que la boa tiene imán.
Voy a buscarme una soga para amarrarme. ¿En dónde te vas a amarrar? En mi cintura, Peco. De repente no vaya a ser que salga volando a su boca. ¿Qué va a hacer? No sean miedosos. No, eso no te va a chapar en la tierra. En el agua no más chapas. Agustín, ¿y cuánto medirá esa boa? Por lo menos debe tener unos 8 o 9 metros. ¿Y por qué es tan grande? Bueno, acá pues nadie le mata, pues. Por eso crece grande, pues. Y si en otra parte le hayan así en la palizada en la playa, le matan. ¿Y tú has visto más grande anaconda que este? Claro, pues que este es muy chiquito todavía. Yo he visto más grande, como un cilindro. ¿Y tan grueso? Claro, pues este es chiquito, como un fideo todavía. ¿Y este te traga? Caramba, te puede tragar nomás. Así le ves su cabeza, chiquitito. Yeah. Cuando agarra un animal grande, es redondo, hace su boca. Te va jalando. Como píldora. Como píldora, te traga entero. El Tambopata está cada vez más seco y los primeros peldaños de los Andes ya se ven en el horizonte. El agua es más fresca, más limpia, más rápida y menos profunda. Hay que navegar con cuidado. Mañuco es el puntero y va en la proa, leyendo el río en busca del canal profundo. Melo es el asistente. Y va atento junto a Mishaha, el motorista, quien con una vara comprueba que hay muy poca profundidad. Pero al dejar Madre de Dios e ingresar a Puno, pocos creen que es posible navegar el río Tábara. Al día avanzarán pues unos 200, 300 metros y esto, porque pucha, que curva para acá, curvas, islitas, y uy, difíciles. No, sí, no, ya, claro. A veces la porfía. Y a veces que ellos quieren porfiar salir, hasta que saquen su yauza, ponga y ya se va el día. ¿Ves? No, es difícil que lleguen. Pero claro, ¿no? Tanta porfía puede llegar, ¿no es cierto? Claro. No dice que la continua gota labra la piedra, quizás, ¿no? Así también esa porfía tienen ellos, pueden llegar. Surcar el Tábara en la estación seca exige una tremenda porfía. Hay rápidos a cada vuelta del río, con tan poca profundidad que el bote encallaría sin remedio a menos que se modifique el lecho del río. Por eso Melo, Mañuco y Mishaha remueven cientos de piedras y en un trabajo de varias horas construyen un canal suficientemente largo y profundo como para cruzar el rápido. Aquí vive el más colorido de todos los buitres del mundo, el buitre real o cóndor de la selva. La canoa es encajada cuidadosamente en el canal y empujada a mano hasta la siguiente sección navegable. Podría pensar que este es un esfuerzo de locos, con el objetivo no menos demencial
de internarse en una selva remota y hostil. Pero para un nativo, es una afirmación de su cordura, una recompensa espiritual y un reencuentro con su identidad. Este es un peregrinaje al corazón de la selva, y para quien la conoce y la respeta, la selva es una entrañable amiga. Candamo es un lugar que merece ser protegido, merece ser parque nacional. Primero, hay muy alta biodiversidad ahí en el valle. Hay una gran diversidad de animales y no sabemos todavía ni cuántos hay ni cómo se interactúan entre sí. Dos, es un sitio que está sin gente. Hay muy pocos sitios en Amazonas que se encuentran sin gente ahorita, y los animales en el Candamo no sufren presión de caza y no conocen la presencia humana. Tres, es una fortaleza en realidad. Es un valle a 450 metros rodeado por montañas muy repentinas hasta 2.300 metros sobre el nivel del mar. Eso lo hace una fortaleza para la conservación de la biodiversidad. Y a eso puedo añadir un cuarto razón, que es que el valle es bello, es una belleza natural. Surcando el Tábara se encuentra a mano izquierda el río Guacamayo y a la derecha, finalmente, el Candamo. Es la mayor selva sin hombres del planeta, un privilegio extraordinario para el Perú y también una enorme responsabilidad, la de protegerlo y conservarlo. Mira, ve Agustín, ese animal arriba de ese árbol. Adivina, ¿qué animal es? No sé. ¿Qué animal será? ¿No conoces? No conozco. ¿Oye? Ese tiene su casaca pura espina. Oye, no puedo creer, oye. De espalda había estado, oye. El cuerpo de espina, cuando trata de defenderse, ¿no? Cuando uno se lo persigue, ya el cuerpo de espina comienza a encresparse, ¿no? Sus espinas. Y cuando demasiado le molestas, comienza a temblar. Y las espinas saltan por todo lado. Y si ya deja de molestar, otra vez sus púas, otra vez queda normal. Y si sigue molestando, igualito suena, comienza a levantar sus cerdos, comienza otra, saltan así por todos lados. Y de ahí ya, cuando ya no se lo molesta, tranquilo queda.
La ciencia sabe muy poco de este extraño porcoespín, arbóreo y amarillo. Hasta la filmación de esta película se pensaba que era un mito su capacidad de arrojar espinas. Su olfato es extraordinario. Puede distinguir paisajes de olores, algo casi inconcebible para un ser humano. Sus espinas son pelos modificados para la defensa. Pero la gran mayoría de sus patrones de conducta son aún un misterio. Agucho, pucha, qué rico es dormir aquí en la selva y no es como dormir en una ciudad, ¿no? Mucha bulla hace, pero acá, silencio, ¿no? Y se duerme bien, ¿no? Sin una bulla, pues uno, qué rico se duerme y te levantas feliz para chambear, ¿no, Melo? Ya está roncando. Agustín, ¿qué animal es eso? ¿Cuál? Ese es el chancho. No, eso no. El que está en el agua. Ah, ese es el lobo de río. ¿Lobo de río? Claro. Hoy el chancho se arregla su pluma, ¿no? Ahí vienen los restos. Ya son varios hoy, mira. Vienen en fila. Hoy, tremendo familión hoy. Cerquita se acercan hoy. Las veces vienen a oler, todo huele y ahí ya cuando siente ya se regresan. En el lenguaje corporal de los lobos de río, estirar el cuello tiene un significado muy preciso. Fuera, intrusos, están en nuestro territorio. Con ese no se juega nadie, soy del agua, ya todo le pega. La boa, lagarto. Le arranca su pata, su rabo o su trompa del lagarto, le deja mocho. Son grandes, ¿no? Son grandazos, más grandes que tú. Oye, ¿qué pescado está comiendo hoy? Piraña. ¿Piraña? Claro. ¿Y la piraña no le muerde? ¿Qué va a hacer? El lobo primero le masca la cabeza. Ahí viene la familia Melo. Esos pescan juntos dentro del agua. Entre todos los rodean al pescar. ¿Y cómo le ven? Ese le ven con su bigote. ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Pues, ¿qué cosa crees? ¿Acaso yo te voy a mentir? Su bigote es su radar. Con ese siente él dentro del agua, aunque sea agua turbia. ¿Y qué pasaría si se rasura su bigote? Se muere de hambre. Mira esos dientes, oye. Ya quisiera yo tener esos dientes. Mira. Un ratito le come a la piraña. Quisiera ser lobo para agarrar pescado así. Los lobos de río o nutrias gigantes están en gravísimo peligro de extinción. En el candamo aún pueden vivir en paz. Aquí no llegan cazadores que los maten por su piel, ni pescadores que maten su alimento, ni mineros que contaminen su río. La ausencia de humanos es una bendición para la fauna. Y esa ausencia se explica no solo por las dificultades para navegar, sino también por una maligna enfermedad tropical, la leishmaniasis o UTA, cuyos insectos transmisores, los flebótomos, abundan en el candamo. Las lesiones iniciales de la leishmaniasis tegumentaria se presentan en el lugar de la picadura del insecto. Y habitualmente en las formas andinas de leishmaniasis benigna curan espontáneamente en el transcurso de un año, salvo que hayan deficiencias de las defensas orgánicas del individuo. Entonces pasa esto, que hay una extensión de las lesiones con significativas, dando lesiones monstruosas, como podemos observar en estos casos. En cambio, la próxima, en las formas selváticas, habitualmente más inflamatorias, que se presentan en las extremidades,
rápidamente, o con lesiones únicas o con lesiones múltiples, ubicadas también en la cara a veces, rápidamente dan lesiones metastásicas, quiere decir a distancia, habitualmente comprometiendo primero el tabique nasal con perforación del tabique y extensión a toda la región mucosa con destrucciones significativas de la arquitectura de la cara. Destruye piel y mucosas con lesiones muy considerables y muy poca tendencia a la remisión espontánea. Podemos observar aquí, en esta fotografía, cómo el paciente se encuentra incluso sonriente, porque no hay dolor, son las lesiones indoloras, lo que permite que los pacientes consulten tardíamente, porque no sienten manifestaciones dolorosas, al médico. Los incas tenían tanto terror a la uta que quizá por ella nunca invadieron la selva. Aún hoy sabemos poco de esta enfermedad. No existe vacuna, y la industria farmacéutica no parece tener interés comercial en descubrirla. Es una enfermedad de gente pobre, que aún se trata con terapias de comienzos de siglo, saturando el organismo con inyecciones de antimonio. La leishmaniasis es una zoonosis, es una enfermedad de los animales que se circunscribe en nichos ecológicos. Debe conocerse cuáles son esos nichos ecológicos. Hay que conocer cuáles son los reservorios, cuáles son los vectores, los animales que la transmiten y cómo proteger al hombre. Vacunas, protección ambiental y recursos terapéuticos. El reservorio del parásito de la uta es otro de los extraños animales que viven en el candamo. Su nombre, Coloepus didactylus. Mira, todo hippie, hoy nunca viste ese animal. Su saquito, bien mojadito. Oye, ¿cómo camina? No parece un viejito, ¿no? ¿Y así nomás camina? Claro, así nomás. Un camina. Viejito de 90 años. ¿Y ese es su estilo de caminar? Así nomás. ¿Y a dónde son, va? Su es. Está cruzando. Está cruzando. ¿Qué? ¿A dónde cruza? A buscar comida, que ya está yendo a buscar otro lado, ¿no? ¿Qué come ese animal? Come cogollo de setico. Ya, de repente, donde está cruzando, ya no hay, pues, tiene que buscar donde que haya harto, para que no pueda caminar mucho, pues, no es que es lento. Bien, son, ¿sí? ¿Más que tú? Más todavía. ¿Qué va a hacer? Mira, pues, mira. Despacito está yendo, ¿no? Le pesa su saco. Si nos proponemos encontrar una vacuna contra la uta y ahorrar sufrimientos a miles de compatriotas, nuestras investigaciones deberían comenzar con este animal, en las selvas del candamo. Junto a los Andes, las mañanas son frescas y a menudo frías. La estación seca ha comenzado y el río sigue mermando. ¡Oye, Mayuco! ¡Oye! ¡Ay! Levanta, hoy el río está secando más, hoy. No jodas, hoy deja dormir, tranquilo. No nos vamos a llegar, ¿eh? Que se seque. Mírate, levante ya. Estoy durmiendo, tengo sueño. ¿Agucho? No sé. ¿Qué es hoy de acá de cuando tú levantas temprano? Levante ya, pues quitando. No, duerme. Tengo frío. Tengo frío, pero tengo que levantar con mi brazada. Oh, yeah. Pues Melo. Melo. Hoy ya está apareciendo las piedras hoy. Mañuco. Suelta ya tu tigre. Estoy calientito. Sí. El candamo es un río sin pescadores, donde nunca se ha usado redes ni espineles. Ni dinamita.
En el candamo abunda uno de los peces más finos de la selva, el paco. Agucho, mira, flaco, casi le lleva el paco, casi le jala el agua. Pero este no es un paco, sino un pequeño zúngaro amarillo. Ya te jodiste ya. Tú eras que estabas jodido. No era paco. El que trae Agustín sí es un paco. A ver si puedo. Mañuco chiquito, ¿eh? ¿Ah? Dañadito, ¿no? Pero así dañado que este tumbo. Eso, tiene fuerte. No, tiene 10 kilos, hoy. Más tiene. Las costillas del paco son tan ricas y fáciles de comer como las de un cordero. Para comer con yuca. Ajá, con yuca, está bueno. Paco asado y su yuca asado. Yo le acabo. ¿Tanto no puedes levantar? Pesa. ¿Pesa? Ese hay que botarle. Chiquito, ¿no? Mejor estás Paco de Agucho. Hoy te voy a soltar, pues, un garito. Ay, nomás, pobrecito, vete a... Así, vete. Ese mismo va a venir. Va. Todavía me echa agua. Voy a hacer ya mi parrillita de palo fresco para que no se queme. Ahí vamos con el paco, pero sabe. Bien claro, hecho. bien hasta ahí que no se queme. Claro. ¿Para qué llevarán tantas hojas estas hormigas, no? Para su ensalada, seguro, ¿no, Agustín? No. ¿Sí, no? ¿Para su colchón? Tampoco. ¿Entonces para qué? Para su chacra. ¿Que las hormigas tienen chacra? Claro, pues. ¿Y en dónde tiene su chacra? Bajo la tierra tiene. Ahí le llevan la hoja y le hacen podrir, le amontonan, de ahí nacen hongos y de ahí se alimentan. O sea que las hormigas cultivan hongos. Claro. Yo pensé que se hacían una ensalada tremenda con tanta hoja. Quemado, que metí mi dedo, pensaba que no había calentura ahí abajo. Son suéteres, pero que agarras ahí. Sabían que está chorreando ahí su manteca del paco. En el Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, trabaja la doctora Lili Rodríguez, una científica peruana con prestigio mundial por sus descubrimientos de nuevas especies de ranas y serpientes. No quiere abrir la boca. Ella entró una vez al Valle del Candamo. La zona del Candamo es una de las más difíciles que yo he visitado. Tiene un paisaje impresionante, pero fue muy difícil. El río realmente es un problema para llegar y lo hace inaccesible. Pero para mí, que me encanta ir a sitios difíciles y buscar las cosas nuevas para la ciencia, fue muy recompensante poder encontrar una especie nueva, que además es bonita, es una de estas ranitas venenosas, dendrobates. También hemos encontrado una serpiente nueva para la ciencia y de hecho deben haber cosas más impresionantes que todavía no hemos visto y que espero poder ver en el futuro.
La serpiente Imantodes vive en las copas de los árboles, moviéndose con asombrosa facilidad entre ramas delgadísimas. Puede levantar 2/3 de su cuerpo y un liquen le alcanza como punto de apoyo. Se alimenta de ranitas que duermen entre las hojas. Esta vez tendrá que seguir buscando. Mañico, sóplame, amigo. Yo estoy en el costado, a mí me puede agarrar el espíritu. Sóplame bien. A mí también, pues. Yo también estoy ahí en el medio, pero a los que están en el medio más le persigue el disjunto. No, a mí sóplame más hoy. A mí no, del medio, ¿qué le va a encontrar el disjunto no es que está en medio? ¿Acaso porque estás en medio no te van a perdonar? El disjunto entra por donde sea. ¿Por ahí dónde? No, ¿levanta el mosquitero? Ni sientes lo que busca, lo que levanta el mosquitero. ¿Por qué? ¿El espíritu? El espíritu no mira, pues. ¿Acaso le vas a sentir? No, a mí soplame, mañuco, a mí soplame. Ya, yo les voy a soplar todos los dos, igual, ¿ya? Bien soplado. Tienes que echarme harto humo, cualquier cantidad de humo. Para Melo, Mañuco y Mishaja, el humo es un agente protector contra los espíritus de la noche. No me deja dormir mucho, me orinaba. Le boto uno por uno. Pin, 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 pin. Ya te quemé, ya ves ahora. Qué ganas, ahora acabo otro. ¡Pam! Ya no hay nada. Ya. Pucha, carajo, puta de estos bichos tan. Estoy en mi oído, tan chir, chir, chir. ¿Qué caso van a ver esto? Estos bichitos me están orinando mi nariz. Ahora vas a ver. El insecto que orina la nariz de Mañuco deja de ser ninfa, abandonando su esqueleto exterior. ¿También tú? ¿Y tú también? Vete de una vez. Déjeme dormir tranquilo, tú también. Ya, ya se queda como arde sus alas. ¿Ves ese pelo ahí, Melo? Sí. ¿Qué cosa es? Un tapiro. Mira. Uy, ¿verdad, no? ¿Y qué hace ahí? Está bañando. Sí, pues. Está tirando su baño. ¿Y por qué se baña? ¿Porque tiene calor? No. ¿Porque está sucio? Tampoco. Entonces, ¿por qué se baña? Mira su oreja. ¿Y qué tiene la oreja? Se está moviendo, pe. ¿Y qué tiene que ver? Se está defendiendo, pe. ¿De qué? Mira esa anaconda. ¿En dónde? Ahí en la plena, mira. Ah, ya entiendo. O sea que el tapir mueve las orejas para defenderse de la anaconda. No, pues, burro. El tapir mueve su oreja para que se defienda del tábano. Ah,
Yo pensaba que tú me estás hablando de la anaconda. Había sido de los taban. El tapir es un animal tímido y de hábitos estrictamente nocturnos. Pero en esta época del año, es tan feroz el ataque de los tábanos que debe bañarse a plena luz del día. Los tábanos también atacan a la anaconda, concentrándose en la nariz, su punto débil. Con su fino olfato, el tapir huele a la anaconda y sale del agua. Aunque es una presa demasiado grande para la anaconda, su instinto le aconseja mantenerse a distancia. Es un excelente nadador y cruza a la otra orilla. Quizás allí esté más tranquilo. La anaconda se sumerge y encuentra refugio. El tapir, en cambio, solo encuentra más tábanos. Paso, macho, mira los tábanos en su cuerpo. Pues verdad, no como todo lleno. Su cabeza, mira. ¿Y esos puntos blancos que tiene en su cuerpo, qué cosa? Pues son gusanos. ¿Gusano? Claro. ¿Y de qué le sale? De los bichos que le pican. Uy, tremendo gusano, ¿no? Con los tábanos puestos sale la anaconda. Al toque llegan los otros. Duro, chupan sangre esos bandidos. Uy, me da pena la sachavaca, hoy. Si se queda afuera, los tábanos le sacan el ancho. Y si entra al agua, de repente le abraza la anaconda. Para el tapir es una difícil elección. Pero el dolor de las picaduras puede más que el miedo a la anaconda. Y vuelve al agua. Así, un pequeño insecto consigue que los dos animales más grandes de la selva se bañen juntos. Por allá, peor. Hay una piedra en medio, mira. Por acá tampoco, acá hay una piedra ahí. No se puede. Ya, último, hacemos canal por ahí. Listo. ¿Por acá? ¿Ya? Claro. Por acá no vamos a dejar un canal. Acabamos ahí. Un cuartito de piedra, vamos. La madera del cetico contiene una savia aceitosa y lubricante. Cuando el peso del bote aprieta el tronco, la madera exuda su savia lubricante y el bote se desliza. Así, se llega hasta la siguiente sección navegable. Hay un tesoro para abejas y mariposas.
sal. Las que chupan sal son machos, pues la necesitan para producir esperma. Esta no es una mariposa, sino una polilla diurna. Su nombre, Urania. Esta se llama la 88. Este es el primer día en la construcción de un nido de avispas. Veamos lo que ocurre a lo largo de 4 semanas. Subiendo un chiwi. ¿A dónde está subiendo? Al termitero. ¿Y para qué sube al termitero? A comer, pe. ¿Y qué va a comer? Termita, pe. ¿Termita? Claro, pe. Ese es una máquina, ¿no? Y ese está bien preparado para comer termita. Uy, ¿cómo rompe, no? ¿No ves que tiene tremendas uñas? Mira, cómo rompe. Mira. Ese no come cualquier termita, ese con lo que son gorditos, es que tiene harto aceite. O sea que este animal sabe elegir. Claro, pues conoce. ¿Qué crees, acaso es burro como tú? Mira, su arroz se ha derramado, ¿no? A voltear su plato. Ajá. Mira cómo rompe. ¿Y no le pica las termitas? ¿Qué le voy a picar si su casaca es especialmente contra picaduras de insectos? Sus ojos le cierran para que coma, mira. Ese no tiene dientes, solamente tiene un huequito donde que saca su lengua. Su baba es bien pegajosa, ahí se apegan pues, las termitas. Sí, eso. Como una lengua eléctrica tiene. Mira. Ahí está. Claro, que cómo saca. Como relámpago así. Mira. ¿Ve? Cómo recoge. Uh-huh. Y ahora, ya está yendo. Está bajando. Uy, con su rabo se agarra, ¿no? Mm. Me han caído termitas en mi cabeza y vamos a bañarlo. Vamos. Vamos. ¿Qué cosa hay en esa bolsa? No sé lo que nos ha dado, lo que nos ha mandado el niño, ahí vamos a ver qué cosa hay. Acá hay una cosa, le toca. ¿Qué es eso? Entonces, ya como no se lee inglés, este es para abusar. ¿Para qué, Agucho? Para abusar. ¿Para abusar? Uh-huh. Pues sí, para que no más lo de la vista. Para picar pescado adentro del agua. Con ese gusa ahí. Se mira bien clarito, ¿no? Claro. No te entra nada. Me aprieta mi nariz hoy. ¿Están tíos en el agua? Thank you.
vea, Pucho. ¿Es verdad que tiene repuesto esto? A ver, déjame ver. La chambira tiene dientes de repuesto escondidos en su mandíbula. Cuando un diente se rompe o se cae, el de repuesto se levanta para tomar su lugar. Una ventaja que Mañuco envidia. ¡Qué suerte que tienes pescado! Quisiera ser yo así también, como la chambira. De nosotros se cae y ya no sale magia. Agustín, ¿dónde estamos ya hoy? Me siento lejos ya. Ya estamos cerca ya del puente del Candamo. Estábamos ya como dos vueltas ya para llegar al puente, por donde que trajinaban los caucheros, por ahí llevaban cauchos a Puno. Candamo no es solamente naturaleza, es también historia. En la margen derecha, en la desembocadura del río Candamo, todavía se puede ver los restos de un puente. Un puente de fierro anclado en una base de plomo que soportaba estructuras de cables de acero que servían para cruzar en arrieros y sus mulas desde un margen del lado de un río hacia el otro lado del río. Este puente también habrá sido quizá testigo de toda la historia de la vinculada al hombre en esa zona. Todos los caucheros que pasaron viniendo de ahí hacia la selva baja. Con la invención de la bicicleta y el automóvil, el mundo moderno necesitó caucho para fabricar llantas. Vino a la selva a buscarlo y se lo llevó de una manera criminal. Se llama la locura del caucho porque ha sido un etnocidio y un genocidio. A partir del año 1894 entran los caucheros desde Iquitos al Alto Ucayali arrasando con todas las poblaciones de nativos, llevándose a los hombres a fuerza de carabina del Winchester 44 al Madre de Dios para trabajar el caucho. Y habían sindicado la parte de la selva de Brasil y la parte de la selva de Madre de Dios como los lugares en los cuales el caucho era lo óptimo para hacer estas empresas, hacerlas funcionar, las empresas de las llantas. Y aquí se produjeron los etnocidios y genocidios más atroces que ha sentido la humanidad. Entraron llevándose a todos los nativos de los caseríos que encontraron a punta de bala a la Madre de Dios para trabajar el caucho. En Sepagua, el padre Álvarez Lobo narra sus 45 años de experiencia en la selva y las consecuencias del efímero boom del caucho. El caucho se terminó. Dejó en la pobreza a todos. Le sorprendió a todos, a patronos y a obreros. Muy pocos, muy poquísimos se han hecho ricos, muy pocos. La mayoría se han quedado pobres y no pudieron salir de la selva. Los únicos que han adquirido su libertad han sido los nativos, pero ya estaban destruidos totalmente, étnica y hasta físicamente. Nadie sabía a qué familia pertenecía porque todos estaban mezclados. Y huyeron a crear nuevos pueblos, a esconderse por los montes, huyendo para que no aparezca otra vez este sistema etnocida del caucho. Y ojalá esto no se repita más. Ha dejado graves secuelas, sobre todo la marginación, sobre todo esos que llaman no contactados, esos que llaman desconocidos, esos que llaman aislados, que no son aislados voluntarios, sino forzosos necesariamente, porque temen que aparezca de nuevo otra vez este cauchero que los esclaviza, que los mata, que los destruye. El horror del caucho quedó grabado en las palabras de este nativo Ezeeja. Un día, al atravesar en canoa el lago, fuimos atacados violentamente por los caucheros, que mataron a 6 de los nuestros y raptaron a mujeres y niños. Estos fueron los primeros civilizados que he visto. Mira, ese es un garagucho. Está surcando. Se mira clarito. Sus aletas, ¿tú a dónde estará yendo, no? Estará yendo para arriba, pues, y nosotros vamos a ir más arriba que él todavía y le vamos a ganar todavía eso. ¿Será? Claro, es va a ir más cerca que nosotros, y nosotros vamos a ir más arriba todavía. ¿Más arriba? Claro, hasta donde que ya no sube
mi bote. Donde nadie llega. Donde que nadie llega. Ah, ya. O sea que es el sitio donde nadie llega. Claro, ahí. Uf, claro. Que me estás haciendo dar miedo a mí. Así es, pues, Roseldo, ¿qué vas a hacer? Melo quiere lavar su olla, pero ha elegido el lugar equivocado. Mientras tanto, Mishaja pule su arco y Mañuco repara su calzado. Agucho. Esa encomienda que hemos recogido en la emisora. Bien. Ahí había zapatillas. Bien. Es que nos han dado. Uh-huh. Y hace 2 semanas que nos hemos puesto, ¿no? Ya cómo están mis zapatillas, ya. Vale, está todo rajarraja ya. No, no, creo que es zapato de cartón. Es no es cuero. No. Si uno es cuerilla, es por ese, un palito que le agarra y se le rompe, no, no, no es como el cuero. Ya no vale. A veces enredadas en madejas, a veces solas, viven las anguilas eléctricas. Llegan a medir 2 metros de largo. Y son capaces de nadar para atrás. Cada 6 o 7 minutos salen a la superficie a respirar. No tienen pulmones, sino un extraño sistema respiratorio ubicado en el paladar. Un paladar muy frágil, tanto que no pueden darse el lujo de engullir peces vivos. Por eso los matan o atontan primero con descargas eléctricas. Una anguila adulta puede descargar más de 800 voltios y varias juntas pueden matar a un hombre. Por eso debe extremarse los cuidados cuando, por ejemplo, hay que recuperar una olla flotando a su alrededor. Cuando golpea la anguila, igualito como agarra una, como es de la corriente de la luz, el toque te sacude fuerte, ¡ting, ting, ting! Te hace toda tu corona, siente uno que le golpea. Y ya no tiene valor uno reaccionario. El candamo, pues, compa, pues es caídas, sí. Bandas soldadas. Adentro, tú te metes así, pucha, que las piedras son así, resbalotín, resbalotín, tú tienes. Si tú te tiras al agua de frente, pucha, te vas. Tú tienes que tirar así, plum, como de bajarte de un carro. Esas soldadas que claro, hace, pues, por pues, toda esa roquería que hay, pues, el choque de agua. Te bota, pues, claro, lógico. Pues, es difícil, sí. Ese río, pues, ahí es rocas, ya me tienes rocas. Rocas, son puro rocas, rocosas, sí, sí, pucha, sí. Que y ese no río. No puedes ni afirmarte porque un maldito es ese río, un maldito es ese río. En todo el curso del Candamo no hay ninguna población humana. Por eso es uno de los pocos ríos que llegan a la selva baja sin contaminación. El agua no trae desechos industriales, ni insecticidas, ni metales venenosos como el mercurio que usan los buscadores de oro. Por el contrario, el Candamo trae minerales y ricos nutrientes de los suelos andinos, inyectando a la selva baja un torrente fecundo y fertilizador. Por eso las selvas que están junto a los Andes son las más ricas de toda la Amazonía.
Aunque Brasil tenga la selva más grande, Perú tiene la más rica en densidad y diversidad biológicas. ¡Mire ese animal, men! ¿Dónde? Ahí está, no mira. ¡Ah, es un ratón! ¿Un ratón? ¿Es un ratón? Es un achune, hombre, no conoce, mira, su rabo pintado de travesado. El achune o coatí es un mamífero diurno que anda con igual facilidad en el suelo o en los árboles. Come prácticamente cualquier cosa que se mueva. Tarántulas, ratones, lombrices, pajaritos, peces, ranas y también huevos y frutas. A pesar de su aspecto travieso y juguetón, es un temible peleador. Este pues es su cuco del jaguar, ¿eh? El jaguar, claro. Se le arranca su cuello. Su cuchillo, pues, bien filo. ¿Y la chuni tiene cuchillo? Caramba. Su cornillo, fe. Ah, ya, ¿no conoces? ¿O nunca has visto su cornillo de la chuni? Es que he visto, pero tú me hablas de cuchillo. Mira ese huella del tigre, si es de jaguar o es puma. Este de acá es puma. ¿Y el chiquitito? ¿Su cría? No, es un tigrillo. ¿No? Tigrillo. ¿Y el otro? Este de acá sí es jaguar. Sí, para arriba. Este de acá, que se ha ido para arriba. ¿Y de allá? Este es el mismo puma que ha ido. Se ha ido así. ¿La vuelta? Ha dado vuelta o tres para acá. Y se ha ido para allá y el otro ha ido para arriba el jaguar. Vámonos al monte a buscar el jaguar, a ver si lo encontramos. ¿Qué dice Melo? ¿Vamos? No, escucha, vamos por otro lado. ¿Por qué? Ah, yo tengo miedo de repente, no, me hace algo de repente el jaguar, nos hace algo de repente. No, ¿qué te va a hacer algo? Nada. Pero vas a tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Ah, espina. Claro, vas a agarrar, hay que tener mucho cuidado. No conoces el monte, puedes agarrar, mira, es peor, ve. Son venenosos, ve. Ahí está otro. Ese tiene más veneno que el otro. O sea que no tengo que andar yo, caminar en el monte. Uno tiene que cuidarte tu cuerpo, tú mismo, pues, como no sabes. Más la mano, o sea que no tengo que agarrar el palo, así, las ramas, ¿no? Mira, ahí está otro. Ahí está otro, mira. Ese no le puedes ver en la hoja cuando está. Mamá oso hormiguero tiene cada vez menos ganas de cargar a su cachorro, que es ya casi tan grande como ella. Pero la perseverancia tiene su premio. ¿No es cuando llueve? Nunca la has visto. Cuando llueve con su rabo mismo se tapa. ¡Qué vale! ¡Claro! El segundo cachorro también quiere viajar en el lomo de mamá. Esos cachorritos son flojos, ¿no? Mira, está queriendo subir a su mamá, mira. Pero mamá solo tiene lugar para un pasajero. Tiene que caminar nomás, no ves que no hay sitio en el taxi. Una persona que sabe griego, al encontrarse con un nombre técnico como el de la Myrmecophaga tridáctila, no solamente aprende inmediatamente el nombre técnico, sino se da cuenta que Myrmecophaga significa la traga hormigas y que tiene tres dedos tridáctila, entonces ya sabe que es el oso hormiguero. En el candamo existe una liana, o como la llaman los nativos, soga, llamada maravilla, que contiene agua potable. ¿Soga? Maravilla. Por acá de la bebé. Ajá. Oye, acá hay uno. Aquí hay uno, mira. Este es, mira. No es, hombre, no es este, no vale. Tú mira, pues aquí es, yo conozco. Ya te voy a enseñar, ¿eh?
Más allá, bueno. Acá tu hoja. Por ahí debe estar cerca. Melo, sediento, cree poder encontrarla. Oye, esta sí es hoy, acá está. A ver, mira, la especial. Este, conoces, ¿no? Este sí es. No es. A ver, mira, después huele la ave, sí. ¿Seco? Seco, está. Quizá encuentre maravilla más adelante, mientras pasea por el monte. Brilla y como oro es su sombrero de Atahualpa. Este sí es Melo. Este sí, tú lo conoces, este es bueno. ¿Quieres tomar? Claro que. Ya, vamos a arrancar. Mira, tengo este. Ahí yo. Vale, me parece bien. Agua, todo otro manico. Chocará, por fin encontramos esta soga. Maravilloso este. Ay, chiquito, tenía harto. Los nativos cortan estas lianas excepcionalmente cuando la sed lo sorprende lejos del río. Existen otras lianas casi idénticas que contienen agua venenosa. Por eso es recomendable no cortar lianas. Gracias, Soguita. Temblando ya, de miedo. Cállate, no hables fuerte. Ahí te vas a orinar. Bien, por el recito. Chiquita, ¿sí está bien? Está bien, está bien. Me agua. ¿Qué, le estás hablando? No, no, no. Ya no hace sentido. Que se vaya mejor. Estás conmigo, pe. Acá yo estoy para defender. Que tú tienes fuera de suficiente. Claro, yo sé su maña del tigre. Cuando quiere atacar a uno para que te defienda, ¿sabes cómo se defiende uno? ¿Cómo? Acá ves un palo así, más o menos unos de 20 pulgadas de gruesor. Ahí te acomodas. Ahí no te puedes brincar, pues ahí te defiendes. Si el tigre va a venir, tiene que venir a abrazar el palo. Ahí te defiendes el tigre. Conforme el tigre va dando vuelta, tú también giras alrededor del palo. Pues. Si no es el palo, te chapa. Pues, y... Yo pensaba que tenía que ser karateca. Nada, aquí. Dominar unas artes marciales. Con trucos no va a ser. Claro, pues, hay que saber conocer. Pues, tú tienes, pues, cuántos años estás allá en la selva, no has podido aprender. No, pues, es que tú no me enseñas nada, pues, Agustín. Que... ¿Cuántos años estamos andando no has podido aprender? Ya estamos ya
3 años estamos andando en la selva, no vas a poder aprender. Pero recién me estás contando cómo uno se defiende el tigre. No, tú no preguntas, pues, cómo te voy a enseñar. Pero por si acaso, pues, no, pues. Ya, yo te voy a enseñar, ya, desde hoy día ya te voy a enseñar cómo se anda en la selva. Y si no aprendes, ya serás burro, no aprendes, no conoces nada, monte. I vår serie Skit från världens alla hörn presenterar vi ikväll den här avföringen som kommer från ett djur som äter eukalyptusblad i Australien. Estas imágenes pertenecen a la presentación del más famoso programa ecológico de Suecia, Naturen, producido y dirigido por el célebre biólogo y defensor de la naturaleza, Bosse Landin. El candamo es uno de los pocos, quizá el único lugar de su tipo en el mundo. Una enorme área salvaje con millones de especies animales y vegetales, donde nunca ha habido una gran población humana. Al ver un lugar así, siento que protegerlo es mi responsabilidad, y la suya, y la de todas las personas. Es uno de los últimos lugares intactos del planeta, un sitio de interés mundial que pertenece a toda la humanidad. Por eso estoy absolutamente seguro que en mi vida como documentalista trabajaré muy duro los próximos años para proteger el candamo. Con la asesoría y producción ejecutiva de Bosse Landin, se ha editado en Suecia una versión internacional de este documental que está siendo distribuida a más de 120 países. Así, el mundo conocerá este año la incomparable riqueza del candamo. Siempre que viajo por el mundo, me fascina escuchar de la gente sus historias sobre animales y plantas con los que han vivido no solo ahora, sino por muchas generaciones. La sabiduría popular puede contener grandes verdades científicas, aunque no estén expresadas en lenguaje científico. Cuando oí a Mañuco contar la historia de la anguila y la tortuga del río Candamo, pensé primero que era una tomadura de pelo. Pero quién sabe, quizá sea verdad. Quizá esta sea la verdadera historia ecológica de la anguila eléctrica y la tortuga. En un espejo de agua quieta, la vida se multiplica. Renacuajos saltarines. El temible caimán. Amo del río en otros lugares, pero no aquí. La reina del río es la anguila eléctrica. Hoy vamos a bañarnos ya, hoy estamos sucios, cochinos, parecemos biólogos. Hoy acá vamos a bañarnos hoy, ya que hay harta anguila. Me duele todavía la pierna de lo que me ha pateado ayer. ¿Dónde te ha pateado? ¿En tu pierna o en tu ojo? ¿No ves ahí la charapa? ¿Acaso tiene escopeta la charapa para que nos defienda? Ese no necesita escopeta, ese nos defiende con su poder. La historia de la tortuga y la anguila forma parte de la tradición oral del pueblo Eseja, tradición que Mañuco conoce y conserva. La charapa dentro del agua es gente, es persona como nosotros. Entonces, la charapa nos defiende a nosotros porque el enemigo de nosotros en el agua es la anguila. Y la anguila es mala gente para nosotros. Entonces la anguila
nos bañamos, hacemos bulla en el agua. Entonces se amarga la anguila. ¿Qué tanto bulla hacen? No me dejan dormir, carajo. Yo voy a salir a ver quién está haciendo bulla. Y la charapa se levanta y dice, no, no te vas tú. Yo me voy porque tú eres malo. Yo voy a ver qué cosa hay ahí que está haciendo bulla. Entonces la charapa sale, saca su cuello afuera y nos mira a nosotros que estamos bañando. Entonces regresa la charapa y le dice, ¿qué cosa era? Le dice la anguila. No, dice, está cayendo hoja de cetico. Le dice, no te amargues, duerme nomás calladito. Ah, ya, le dice, voy a dormir entonces. Y entonces la anguila se duerme tranquilo. Si no sería la charapa, nosotros estaríamos todo ya. Nos acabaría la anguila. En el candamo viven algunas de las garzas más hermosas y difíciles de ver de toda la Amazonía, como la pico de zapato y la agami agami. Agustín, mira allá un tucán. ¿Qué va a ser tucán? Ese es una garza. ¿Qué tucán es? ¿Qué va a ser, hombre? Mira, tú no conoces. Garza, mira, pico ancho. Mira. ¿Verdad, no? Como cuchara. Oye, ¿qué hace? Está despiojando. ¿Está despiojando? Claro. Arreglando, plumita, ¿no es cierto? Bonito, chiquito, ¿no? Mira. Ancho. Ajá. Uy, está su pichoncito. Pichoncito. De mira. Calor, está abriendo su boquita. De hambre está también, ¿no? Mira. Y, de razón su madre, pues está a su costadito, ¿no es cierto? Claro. No me... Está que cuida. Cuida. Claro, pues. Si no le come los bichos. Otra garza, mira. Uy, ¿verdad, no? Mira, uno está colgado, pichoncito, pero no. Mira. Se ha enganchado. ¿Y qué hacía, pues, esa, su pollito? Estaría ahí aprendiendo está, a volar, pues. Ahí está su mamá, mira. ¿Por qué no se le va a auxiliar a su mamá? Está preocupado, creer. Ahí tiene su viejo. Sí. Dos nomás queda ahí. Por aprender a volar, se quedó enganchado en un palo. Claro. Recién está aprendiendo a volar. ¿Ya no se puede salvarle a Agustín? ¿Qué va a salir si está bien enganchado? Ya no sale más, ya ahí se va a morir eso. Cuando se acerca la noche, hay que elegir un buen lugar para dormir. Agustín, ¿este es buen sitio? Ah, sí, acá es buen sitio, no hay palos grandes. ¿No, Mañuco? Sí, acá no cae palo. Está bien, ¿eh? Entonces acá no más hacemos campamento, pues no hay palos grandes, no hay ni palos secos, no. ¿Entonces qué hacer, pues? Bien, la vez. Ya. Acá. Acá, mira. A los así. ¿Dónde? A los así, cuadraditos. Te llevo hasta acá. Mira mi camisa. Ahí está cantando el trompetero. Oye, ¿y ese qué es? Este es el lechuza. ¿Lechuza? Claro. Parece una monja, ¿no? Con su lente. ¿Qué se mueve los jaracas? ¿Qué cosa es? ¿No conoce? Estamos viendo los jaracas. Ya no le has visto qué cosa es. No. Ay, ¿cómo grita? Mira, ahí está, no le ves, es una carachupa, pues mira. Ah, carachupa. Ahí está, mira. Armadillo. Armadillo. Claro. Ah. Ahí se le está viendo. La lechuza. La lechuza. Dos, ahí. Y por eso él grita. Claro. ¿Y él le quiere comer? No, será de miedo, ¿qué asusta, será? Le asusta. Le asusta. No le deja tranquilo, por eso está. No le hace dormir. Ahí, pues, un picuro. Un lindo picuro, ¿no? Cría, ¿no? Uh-huh.
El calor se combate con ingenio. Estos son los jacuzzis del candamo. Miren, nido del paucar. Nido del paucar, ¿no? Qué uy, lindo. ¿Cuánto pesa? ¿Qué es? Miren, está paucar, trabajando. Está trabajando. La hembra, ¿no? La hembra está haciendo. ¿Esa es la hembra? No, ¿no has visto? Miren cómo está tejiendo. Claro, la hembra nomás teje su nido. ¿Y ese que está sentado ahí? ¿Qué cosa es? ¿Hembra o macho? Macho, macho es ese, la hembra está. Cantando, no más vi. Me sabía ahí todo cantar. ¿Ves? El cantor, ¿es claro, el único que para ahí? Claro. Ese no chambea. Flojo esto. ¿Y no trabaja? No. Ese está mirando nomás. Ese es capataz, está cuidando nomás su hembra, que no venga nadie. O sea que ese es el paucar, curaca. Agustín, ¿no te gustaría ser paucaro, para que vivas cantando, solamente haciendo hijos? Sería bueno, ¿no? ¿Quién ser paucaro? Pero, no. Habiendo quien te mantenga, claro, ¿no? Pero mejor pues vives cantando, tirando fotos arriba, mira cómo hace el paucaro igualito, ¿no? También, pues, claro. ¿Qué más quieres? A lo mejor le da de comer. I've been to 132 different countries. He estado en 132 países y sigo regresando al Perú. Y lo hago porque el Perú es sin duda el país más excitante del mundo en materia de aves. Solo un país se le puede comparar en el número total de aves, Colombia. Pero el Perú tiene 120 especies exclusivas contra solo 56 especies exclusivas de Colombia. Y al visitar Perú, los lugares más excitantes son las selvas. Y ningún lugar en el mundo tiene más especies de aves que Tambopata. En un pequeño albergue de Tambopata se registró más de 600 especies de aves, que es casi todas las aves que existen en los Estados Unidos. Eso da una idea de su fantástica riqueza. Y un lugar que cuenta con tan extraordinaria biodiversidad merece toda nuestra protección. El Perú ha sido bendecido con tan extraordinaria variedad geográfica que cuesta creerlo. Cuando recorro el país buscando datos para mi libro Las aves del Perú y visito lugares como Tumbes, Machu Picchu, Paracas, Colca Canyon near Arequipa. Compruebo esta increíble biodiversidad. Ningún lugar, sin embargo, es más importante que Tambopata. Espero que los peruanos se den cuenta de que tienen la fantástica oportunidad de preservar este lugar. Todo lo que hagamos para salvarlo valdrá la pena, porque si se pierde, será para siempre. Mañuco, Mañuco. Hoy día estás de suerte, creo, hoy día. Claro. Ya me levanto tempranito de mi cama. Voy a picar pescado. Grande, comer pescado. Yeah. Me viene, estoy parado ahí como garza, escuchando. Estirando tu cuello. Estirando mi cuello. Y veo una volada que viene de abajo. Ya. Ahí viene, este. Boc chico. Y miro, le miro, se acerca, ya, se está pasando. Y miro un sábano. Ahora va a ser. Ahora sí. ¡Chao! Ni tiempo para agarrarme eso, agarrar agua nomás. Ya. ¡Ucha! Traje un boom. Oye, no te importa la piedra, nada. Nada, que se chanque mi dedo. Yo quería hacer pescado para comer. Claro. Ajá. Y oye, ahí se ha ido a atajar felizmente, se fue a atajar la piedra, así la flecha, ya. Ahí le alcancé. Si no, no le alcanza. Si no, no le alcanza. Chancabas tu otro dedo ahí.
De Leyva seguía hasta de Leyva al Chocuano. Ya. Yeah. Uh-huh. Hoy, pero al pescar más veloz le has picado, ¿no? Claro. Sábalo. Con ala. Con ala. Pescó aquí, ala. A la olla. Esta manera de pescar es característica de los nativos esejas con mañuco y mishaja. Una cuerda de varios metros une el cuerpo de la flecha con la punta desmontable que ha quedado clavada en el cuerpo del pez. En el resto de la Amazonía, el sábalo tiene la reputación de ser un pez astuto y desconfiado, muy difícil de flechar. Pero en el Candamo, los sábalos se dejan aproximar, pues como todo el resto de la fauna, aún no han aprendido a temer al hombre. Cada vez hay menos agua. Ya, arreglo, que pues Eli. Ya. Ya no se va a arreglar, creo. Ya está acabando la piedra. Nunca. Hay que cambiarme. Hay que guardarle ahí. ¿Con qué nos vamos entonces? No, nos vamos con esto. ¿Qué están discutiendo con ese motor que no vale? Este es mejor, mira, ¿no están viendo? Caminan, sea por tierra, se lleva la canoa, sea bien pando. Este se va, pues, no es. ¿Dónde está llamo, claro? Claro. Este está mucho mejor que este. Sí. Nuevo. Aunque ruidoso y de baja potencia, no hay mejor motor para las aguas bajas que el peque-peque. Qué buena idea, ¿no, Mañuco? De traer el peque, ¿no? Claro. Ahora ya estoy aprendiendo, pues. Traer el peque acá es muy servicial, muy bueno, ¿no? De todas las víboras venenosas que tenemos en el Perú, la que peor reputación tiene es la chuchupe. Y es una reputación bastante justificada, porque es la serpiente más grande de las venenosas. Además, cuando muerde, inyecta una gran cantidad de veneno que generalmente acaba con la muerte de la persona, ¿no? Y si bien la mayoría de las personas, ¿no?, hablan, cuentan mitos de la chuchupe que les persigue, realmente son muy pocos, pero muy pocos los que la han visto. Cuando una serpiente es particularmente atroz, tanto en el aspecto como en el efecto del veneno, se acostumbra a darle un nombre, como nombre técnico, el nombre de un monstruo mitológico. Por ejemplo, este es el caso de la famosa chuchupe, cuyo nombre técnico es Lágesis muta muta. El Lágesis es el nombre de una de las tres moiras. Las tres moiras eran la personificación de la duración de la vida de cada uno de nosotros. Habían tres. Atropos era la que hilaba la vida de cada uno. Cloto era la que enrollaba el hilo. Y Láquesis, por fin, que era la más mala de todas, era la que cortaba el hilo. Ya se pueden dar cuenta cuán apropiado es este nombre a esta peligrosa serpiente. Sobre todo si a nombre genérico, Láquesis, se le asocia en nombre específico muta muta, que significa muy solapada, muy callada. Está seca, no más el río. Cruza la culera. Mañuco, mira, mira. ¿Qué cosa es que viene allá? Chuchupe, eso. ¿Chuchupe? Chuchupe. Está cruzando el río. Claro. ¿Cuánto tiene? Por un lado nomás. 3 metros tiene. ¿Tres metros? Uh-huh. Más o menos. Sí. ¿Más será? ¿Tres? Tres, sí. Más o menos. Grande. Grande, ¿no? Uh-huh. Uy, mira, cómo mueve eso. Así hace. Está remando. Está remando, ¿no? Claro. Uy, pero su veneno es mortal, ¿no? Uh-huh. Pero tiene su remedio. Tiene remedio, ¿no? Limón, un charro de limón, partida. Aceite, tabaco, tabaco.
las cataguas también. Sí. ¿Cómo se mueve? Mira. Y así nomás nada por encimita. Mm. Oh, mira, un tuto, ¿cómo? ¿Dónde? Ahí encima el palo. El palo. La punta. Sí, la punta del palo. Para ahí. Le está mirando a la chichupe, ¿cómo? Usted ya está escapando la, el intuto, mira. ¿Por qué? Mi cojón le espera a la chichupe. Mañuca, ahí préstame tu... ¿Qué, ve? Ajá. Préstame tu carapa, a ver, para mirar. Le va a caer el agua. Pula en tu cuello. Yo no sé, mira, cómo será. Un lado de ojo nomás. Pues ya está más cerca, ya, mira. Ya va a llegar al canto. Ya va a llegar al canto, ya. Ahí, mira, bien dónde está. En esta parte va a subir, ahí. La chuchupe es la víbora venenosa más grande del continente americano y la segunda más grande del mundo después de la cobra de la India. Su veneno produce en el hombre postración severa y una rápida muerte. Pero la naturaleza no dotó a la chuchupe de tan formidable arma para aterrorizar a los humanos, sino para mantener el delicado equilibrio de la selva, controlando las poblaciones de ratones y otros roedores que le sirven de alimento. Después de todo, el hombre tiene apenas 20.000 años en la selva. La chuchupe, millones. Las más sorprendentes especulaciones se han tejido sobre esta víbora temida, odiada y difamada. A mí me han dicho que la chuchupe es bien mala, Agustín. Bravo mismo. Claro. En la noche es más peligroso, dice. Claro, pues el chuchupe es el más venenoso que hay en la selva. Porque si tú vas al monte a cazar, a veces está en el camino cruzado. Es peligroso porque cuando apenas ve la luz se levanta así más o menos a medio metro de alturas. Ya te está viendo ya. Y si tú le molestas a ese sí, te sigue por tu tras. Y si no corres, y si no sabes correr, te alcanza. Y si no tienes cómo defender, tendrás tu gorrita, pues, ¿no? Bien. Le dejas ahí atrás tu gorra y ahí va a quedar encima de tu gorra, ahí queda, ya no te sigue la chuchupe. ¿Y si no tienes gorra, qué haces? Te sigue, tienes que correr. Pues, si no puedes correr, te alcanza. Mishaja va a preparar el almuerzo. Sopa de cabeza de zúngaro. ¿Te falta poco para llegar? Esta piedra es buen asiento, mira. Pero un poco pesadito, pero bueno. Ya. Yo voy a traer agua. Me va a faltar de ahí, voy a buscar, ¿ya? La leña puro mojada. Tengo hambre ya. Cocinar cabeza de zunga. No se cae todavía. Sobre que tengo hambre. Ya, con este ya me voy. Tengo hambre. Agustín, ¿y este el agua? Ya, échale, vamos, al final. Bueno.
¿Qué van a hacer? Un chilcano. Un chilcano. Ya llama mucha. Pues así no. Tantos años que andamos, no pues pone bien la olla. Si uno quiere almorzar seco, es necesario hacer ajustes arquitectónicos cuando el viento cambia de dirección. La navegación es lenta y tortuosa, pero al menos este chubasco pasajero añadirá algo de agua al río. Hoy dicen que el mar, me han dicho, ya, que es grande, no se mira al otro lado, no da la vista, es, no sé, ¿cómo será? El agua ya está todo preparado ya. Para hacer tallarín. ¿Qué va a hacer? Claro, pues, hoy solo ¿cómo? Que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está preparado? Porque ya está con sal todo día. El único que uno puede hacer es preparar ¿té? Para tu té. Pero ¿qué más? O sea, ya tiene sal. Todo está. Solamente igual te echa que tallarín. Tallarín y condimento. Aceite, condimento, nada. Ya. Dice que hay tremendo zúngaro, no sé qué me han dicho. Ese no es zúngaro. ¿Qué es? Es ballena, dice. Traga gente. Ah, traga gente. Ajá. Uh-huh. No, traga, ¿qué va a tragar? No conozco ese animal. ¿Será canoa? Para mí, el Agucho es un hombre, pero claro, sereno, porque es popero, pues es un popero, pero de la patada, ¿no? Y Mañuco es otro jijuna, pues, pucha, porque cuando él se dobla, puta, pone su rodita y agarra su tangana de espindada, tanque suena, sí, se va. Y Melo. Y Melo, pues, es el cocinero, el bota agua, bueno, ¿no? Ven que de repente no puede pasar porque es feo el río, le dicen, oye, cocinero, bájate un rato y espera nomás arriba, ¿no? No separen sus ojos del motor de la canoa.
Agustín, estoy triste hoy, pucha, porque hemos perdido el motor, la canoa, toda la comida, no tenemos fósforo. Y ahora, ¿qué hacemos, Agustín? ¿Qué comemos? Mira, pucha, que... No te preocupes, mira, hay que tener paciencia, esperar que seque el río para sacar nuestro motor que se ha caído. Hasta mientras baje más el agua, vamos a estar arreglando nuestra canoa. ¿Y cómo vamos a hacer candela, pues? Todo el fósforo está mojado. ¿Con qué vamos a hacer candela? No te preocupes, mira. Es fácil hacer un fuego. Brindemos esta cerveza por los amigos Agustín, Melo y Manuel, que en paz descanse. Y que Dios que les ayude, que ay, les acompañe. Dios mío, Francisco. Oye, pero salud. ¿Cómo puede pensar, hermano? Yo todavía estoy yo creyendo que esos muchachos pueden... No, para mí ya ellos se han ahogado, más que todo ahogado, ¿no? Porque ese río, pues, estamos hablando de Candamo, ¿no? Candamo, pues... Un río feo, caudaloso. En este tiempo, al menos estamos en agosto, en pleno verano, que agua no hay, solamente es chorreras, así que San Máximo es una cuarta. Seis días después del naufragio, Melo, Mañuco y Mishaja creen haber rescatado lo suficiente como para intentar seguir su viaje. El motor grande está entero y ya casi seco. La canoa sufrió rotura de espejo, es decir, del tabique que sostiene el motor. Mañuco es buen carpintero y lo puede arreglar. El pequepeque perdió la hélice. Problema menor para un artista del machete como Agustín. La canoa ya está casi desaguada. Aunque muchas cosas se perdieron, lo que estaba debajo de la proa se salvó.
sal, aceite, mosquiteros y los cordeles de pesca. También se salvó todo lo que flotó, como cilindros y galoneras. Si la hélice de Agustín funciona, podrán seguir adelante. ¿Y en cuántas horas puedes hacer tú? Dejo 4 horas, pues con cuidado, pues hay que hacerle bonito, ¿no? Si no, si lo haces mal, no funciona, pues. ¿No funciona? Claro, claro, da vuelta, pues no empuja. No empuja. Claro, hay que hacerle, darle su modelo mismo, igual que la hélice. ¿Y si no funciona, te pongo tu pie de hélice? Funciona, pues. Ya ves, Melo, ¿cómo dices que no empuja? Que no creía, pero ahora sí, te creo que funciona la hélice de palo. ¿Y llegaremos con esta hélice? Se olvida, estoy, mira, cómo me bota. Tendrá que cuidarlo, de repente se chanca. No, ese no chanca, pues como de aluminio. ¿No chanca? Este es pues palo bien duro, más que aluminio. ¿Qué vale aluminio? Un poquito de topo y se malogra. Con este vamos a llegar, pues, hasta su raíz de candam, donde nadie llega hoy. Las nacientes del río constituyen la zona más remota y quizá la más valiosa de todo el Valle del Candamo. Es el corazón de la mayor selva sin habitantes ni cazadores que queda en el planeta. El último millón de hectáreas de selva donde la fauna no conoce al hombre. Donde solamente llegan, cada muchos años, unos pocos, intrépidos y nostálgicos, nativos esejas. ¡Cómo saltan los monos! Mira, te apuesto que nunca han visto gente. Tanto sacrificio hemos hecho, don Agustín. Hemos hecho canal, hemos botado piedra, hemos jalado canoa, nos hemos volteado, nos ha dado la lluvia, nos picó el mosco, nos pateó la anguila, pero valió la pena, don Agustín. Nadie se ha pensado que íbamos a llegar, pero acá estamos. ¡Sí, carajo! Dicen que la tarde en que Melo, Mañuco y Mishaja llegaron a la última poza del Candamo, las mariposas salieron a las playas y hasta que cayó el sol, no dejaron de aplaudir. Y aplaudieron porque los tres hombres que llegaban no traían maldad, ni egoísmo, ni codicia. Era tan poco lo que venían a pedir que la selva podía complacerlos sin siquiera sentirlo. Y los frailecillos llevaron la noticia. Los tres nativos habían llegado a su destino. ¿Qué importa si allá afuera el mundo sigue empeñado en su propia destrucción? Aquí en el Candamo, la selva está sana, el agua baja limpia, la fauna no teme al hombre y el corazón se atreve a sentir que vale la pena seguir viviendo. Acabo de admirar, esa es la palabra, esta filmación que han hecho en el río Candamo en Puno, y yo no sabía que en Puno había una selva tan maravillosa y tan abandonada, o sea, un sitio donde no hay pues casi civilización, lo que llamamos nosotros civilización, cuando hay una civilización natural. Yo agradezco a Dios y le pido que a todos los que vean esta película, realmente no se queden, uno ve una cosa más que veo. Es algo que está aquí en el Perú, en nuestra patria, y por consiguiente debemos de todo corazón admirarnos, conservarnos y agradecer a Dios. Lo que Melo, Mañuco y Mishaja nunca sospecharon es que llegarían al Candamo otros visitantes.
Móvil está muy orgullosa de haber obtenido la licencia para el lote 78 en Tambopata y Candamo. Ya hemos terminado con las detonaciones sísmicas y ahora estamos considerando perforar un pozo exploratorio con nuestros socios Exxon y Elf. Estos hombres, provenientes de lugares tan diversos como Iquitos, Pucallpa, Bolivia y Colombia, han sido contratados para hacer exploración petrolera en el Valle del Candamo. Para el pozo exploratorio traeremos nuestra última tecnología ambiental, con los estándares que usamos alrededor del mundo. No construiremos caminos dentro de la zona reservada y todo nuestro equipo será transportado en helicópteros. Usaremos un pequeño espacio, seremos una pequeña huella en la selva. Para muchos, el futuro del Candamo está en grave peligro. La explotación petrolera ha destruido la naturaleza en muchos lugares del mundo. Aquí, Melo observa una trocha cargada con dinamita. Tenemos una chance en 20 y lo vamos a intentar. Es un pozo de 27 millones de dólares. Pero lo que más nos importa es el medio ambiente, porque quiero que no solo mis hijos, sino también los hijos de mis hijos vean la selva del Perú. El Candamo nos preocupa mucho en este momento. Estaba previsto que sea un parque nacional, tiene todos los requisitos para hacerlo y ahora está en fase de exploración petrolera. Y no sé qué posibilidades tenemos de tener todavía esto como una zona para el futuro, para los futuros peruanos. Los bosques del Tambopata Candamo, sus aguas, su fauna, a la naturaleza le dio tanto tiempo alcanzar esta madurez, millones de años. Pero, por otro lado, es tan frágil a las actividades humanas, especialmente aquellas que buscan lucro, sacar madera, hidrocarburos. Aunque parezca increíble, el Candamo podría ser en el futuro un pozo petrolero, en vez de un parque nacional, como estaba previsto. Es innegable que el Perú necesita aumentar su riqueza. El petróleo puede contribuir a ello. Yo solo espero que esa riqueza no se encuentre justamente debajo del Candamo. Quizá la riqueza que el Perú necesita no esté debajo del Candamo, sino encima de él. En el potencial biológico, científico, farmacéutico, turístico y fílmico de la última gran selva intacta del planeta. Por contrato, en marzo de 1999, la Móvil debe soltar 25% del lote 78. Realmente esperamos que buena parte de este 25% esté en la región del Candamo. Mayuco. Hey. Ay, ven, cúrame. ¿Man? No, sí, no me deja la fiebre. Ya. Ahí voy. Ve, acércate. Estás mal. Coma del monte. Va a su playa. Ya estoy mejor. Gracias a Dios, igual a mí. Tápate. Ya. A la mañana siguiente, Melo, Mañuco y Mishaja prosiguieron su viaje, pues no perdían la esperanza de encontrar una selva silenciosa donde estar en paz.
para aligerar la canoa, dejaron su carga en el monte, porque avanzada la estación seca, el candamo trae tan poca agua que parece un arroyo. Muy pronto hubo que dejar en el monte la canoa misma. Aquí arriba, el río apenas permite hundir un jarro y no habrá suficiente agua para navegar hasta que lleguen las lluvias de fin de octubre o comienzos de noviembre. Hoy mira, el candamo está seco, mira Agustín. ¿Y a dónde nos vamos? Al monte, pues. Por un camino de Sachabaca, por ahí vamos a entrar. ¿Qué? ¿La Sachabaca tiene camino? Claro, pues tiene buena carretera. ¿Qué va a hacer? Claro, pues tiene tremenda trocha para caminar bonito, tranquilo. ¿Y hasta cuándo nos vamos a quedar acá hoy? Hasta que llueva, pues. Hasta que aumente el río para poder otra vez utilizar la canoa y irnos hacia abajo. Nos estarán extrañando ahí abajo, ¿no? Claro que no nos van a extrañar. Septiembre es el pico de la estación seca y el sol brilla con fuerza devastadora. El caimán blanco regresa al agua. Unos pocos minutos de sol bastaron para entibiar su sangre fría. Las quebradas y afluentes menores se secan. Sus lechos de piedra se calientan como hornos. La temperatura pasa a los 50 grados, algo que solo parecen resistir los sajinos. Por todas partes yacen los cuerpos de aquellos que quedaron atrapados en el río seco. Soy. Esa es la avispa hembra, pues, está haciendo hueco para que guarde su cría. ¿Pero está haciendo su hueco? Está haciendo su casa ya. Ah, o sea que esa avispa está encinta. Todavía, ahorita le van a empreñar. ¿Y quién le va a empreñar? Los machos, pues, ¿no estás viendo ahí? ¿Esos chiquitos? Claro, pues, son chiquitos, pero son bien machos y hacen revolcar. ¿A quién le hacen revolcar? A la hembra, pues, le hacen revolcar entre todos. ¡Pas! Macho, le están matando, ¿no? No le están matando, le están haciéndose el amor. ¿Y así hacen el amor, Agustín? Claro, pues ahí en el medio está la hembra. ¿Cuál es el papá? ¿Cuál será? Yo no sé. ¿Cuál será el macho? El más feliz, seguro. Así prefiero yo hoy, solito, como el grillo, uno en bola, como es. ¿Y quién sabe? ¿De repente así también te gusta en bola? No, ese no me conviene. Mira, ya se va el grillo. Yo nunca había visto hacer el amor así en bola hoy. ¿Qué tal será, no? No sé hoy. ¿Cómo será, no? De repente es rico. Ahí está el puma. ¿Qué está haciendo el puma? Está escuchándole al sajín. ¿Tú crees que le come? No le come. Ese es viejo, ese sajín. ¿Qué le va a comer? Este le come su cría, nomás le tiene miedo a los grandes. ¿Ya le va a brincar? No le va a brincar. Cobarde. Ese sí se lo va a comer, ¿no? No le va a comer, ese no le ves que está gordo, mira. Está jugando nomás. Por gusto le levanta, ¿no?
Ahí le va a dejar, ¿eh? Ahí va a estar jugando y después se va cansado. Ya voy a estar bien, ya está bien, ya se ha cansado. Sí. Oye, la pinchita, mira. Como rasca su pico, ¿no? Ya se ha cansado la, el puma, ya está echado. Agitado, ¿no? La estación lluviosa está muy cerca. Lo anuncia el canto inconfundible de las ranas de la lluvia, los ubalos. Una tormenta eléctrica se desata en los Andes. Pronto lloverá en el Candamo. Accidentalmente, un mono maquisapa rompe una rama y bota al río una rana arbórea, la filomedusa. Fuera de su elemento, comienza para ella una peligrosa aventura: regresar sana y salva a su árbol. Uy, qué feo nada esa rana, ve. ¿Sabes por qué nada así? Porque es de árbol. Ahorita le va a comer la garza, ve. Le va a comer la garza, la faninga le va a comer. Uy, ¿verdad, no? La faninga, nada, rápido, mira, ahorita le va a chapar. Se fue de trompa al piso. Uy, nunca había visto rana con guantes hoy. Ese guante es para árbol, no para piedra. Me da pena la ranita, ve, no puede subir hoy. Está dando vuelta, mira, está buscando un sitio donde salir. Atrás la faninga, mira. Ese va a ser campeón de natación. Le están siguiendo duro. El tombo le está persiguiendo. Le va a pedir documento. ¿Y si no tiene? Al calabozo. La filomedusa logró subir a un tronco y salvarse. La faninga negra deberá buscar otro desayuno. En lo alto, algunas aves como los vencejos se arremolinan en grandes bandadas, preparándose a migrar. La pava y el pájaro carpintero saben que pronto va a llover. Para Melo, Mañuco y Mishaja, es hora de pensar en el regreso. Agustín llevará a su casa tres o cuatro de estos pacos secados con sal. 12. 10 o 11 kilos. Cuando un pez es muy grande, los nativos lo sacan
con machete. ¡Oye, trae machete! ¡Hola, Gucho, ya me lleva! ¡Ahí voy! ¡Trae el machete! ¡Ahí voy! Pero con este va a salir. Yeah. Ahí estoy ya. Negro, ¿no? Ahí se va a blanquear ya. El machete actúa como el arco de un violín, haciendo vibrar el cordel. Las vibraciones llegan hasta el pez y de alguna misteriosa manera interfieren su sistema nervioso con un sorprendente resultado. El pez se abstiene de luchar y se deja traer casi sin oponer resistencia. Ven, Zungarito. Vente. Ven acá, Zungarito. Ven. Métale machete este agucho para que venga. No quiere venir hoy. Mira, ya me han madurado mi mano. ¿Qué están haciendo ustedes hoy? Estamos chingureándole al zúngaro para que venga facilito. ¿No sabías esto? ¿Qué con machete? Claro. ¿Qué tal le arrancas ahorita? Mira cómo viene, pibe. Como me lo viene. Al arco, ahí se viene. Ahí está, va. Ahorita va. Tómalo, es más largo, Augusto, más largo. Si no, anda tres tabaco también. Tabaco. Yo voy sobando. ¿Eh? Yo sobando el tabaco. Un tono y todo. No vas a raspar mucho la línea. Los nativos confían tanto en esta técnica que consideran poco menos que tonta a cualquier persona que pelee con un pez. Venga, Zungaro. No le des mucho campo, Allá, está ahí nomás, ya. Párale otra vez al cojón. Bien, me he enganchado, ¿no? Ahí está. Venga. Para abajo. Por favor, ya más cortito, por favor, cortito. Ven. Más cortito. Dale, más machete. Ya. Dale, que va. Machetito. Ya ves. Alza, lechito. Ya ves. ¿Cuánto tiene? A ver. ¿Cuánto tiene, Gucho? Más de 50, ¿no? ¿No fue? 50. Oye, Gucho, es grande este pescado, ¿no? Muy chico. Este es muy chiquito, yo he jalado más grande. Ya no le puedes cargar cuando es más grande. Ya no, ¿qué vas a poder levantar? ¿Ese? ¿Chiquito es? Es chiquito. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le voy a devolver. Pues. Ya. Como cargar mi guagua. ¿Tu guaguita? ¡Más allá, Dan! ¡Apégate! ¡Ay! ¡Ya me cojo! Este zúngaro tuvo suerte, porque Melo, Mañuco y Mishaja no acostumbran matar más pescado del que necesitan. Pero bastaría un puñado de pescadores inescrupulosos para acabar con los grandes zúngaros del candamo, arrebatándonos la última posibilidad de estudiarlos. Como bien lo sabe el doctor Hernán Ortega. Hay una pregunta de vital importancia en cuanto a los zúngaros. ¿Cómo es que se reproducen? En la Amazonía, varios han intentado, pero no consiguen poblaciones lo suficientemente grandes como para encontrar respuestas. Me parece que el candamo es el único lugar que podría servir para esta situación. ¿Dónde exactamente se reproduce? ¿Cuánto tiempo le lleva a las migraciones para conseguirlo? ¿Cuántas crías dan por cada hembra? ¿Cuánto tiempo dura el periodo de alevinaje? ¿Y en qué época alcanza su madurez? Es decir, ¿a partir de qué edad empieza a reproducirse? Resolviendo estas cuestiones, sería lo mejor para recomendar
el manejo de las pesquerías y así la gente de esta región, sus descendientes, podríamos seguir disfrutando del zúngaro, tanto en el Candama como en la Amazonía. En un importante esfuerzo por defender al Candamo, tres prestigiosas instituciones proponen crear allí una estación biológica para estudios científicos. La centenaria empresa peruana Bacus y Johnston ofrece financiar la creación y mantenimiento de la estación. La también centenaria Sociedad Zoológica de Nueva York ofrece su asesoría técnica y científica. Y América Televisión ofrece difundir los descubrimientos de la estación y los resultados de los análisis del agua. El convenio se sella brindando con agua pura y transparente traída del Candamo. Para nosotros es muy satisfactorio y nos llena de orgullo el poder apoyar con el equipamiento y financiación de una estación científica en el Candamo, en la selva de Puno, donde tenemos una selva virgen, natural, bellísima, que creo que va a ser inigualable en cualquier parte del país o del mundo. Para nosotros del New York Zoological Society es un gran honor de poder estar presente para conservar esta región tan importante. El Candamo es una de las muestras del bosque tropical más importante de todo el mundo. Es realmente importante para América Televisión poder difundir todo lo referente al Valle del Candamo, donde el hombre ha llegado muy poco aún. Estoy seguro que a través de esta estación vamos a poder descubrir muchísimas cosas que todavía no conocemos y vamos a poder entregarle no solo al Perú, sino al mundo una experiencia maravillosa. La estación científica funcionará en estricto cumplimiento de las leyes del Perú y en armonía con todas las personas e instituciones amantes de la naturaleza. Mira lo que ha pasado al río Tamapata. Anoche nomás ha subido 5 metros. Casi llega al campamento. ¿Qué estará pasando en el río Candamo? Ahí están Mañuco, Mishaja y Melo. Espero que ese creciente no les está maltratando. Es peligroso. Cuando comienzan las lluvias, el Candamo crece vertiginosamente, pues recibe el aporte de miles de quebraditas y arroyos. Entonces, es bueno apurarse, pues a cada minuto, el río crece en caudal y en peligro para los navegantes. Ya casi no hay rastros de las playas de piedra. El río ha subido 9 metros, inundando la selva. Parece mentira que este sea el mismo río donde hizo falta cavar canales para poder pasar una canoa. Los buenos nadadores como el jaguar no temen usar el río como faja transportadora, quizá para explorar nuevos territorios de caza. Ser grande ese tigre, ese tigre es chiquitito, parece un gatito. Para mí es una emoción hoy ver ese tigre. Ah, a ti te gustan las emociones, ¿no? Anda, párate en la proa, a ver. ¡Cuidado, cuidado, tronco! ¡Ay! ¡Sale, abuelo!
Aunque parezca increíble, apenas se necesita algunas horas para navegar de bajada, lo que de subida tomó semanas. Pocas cosas son tan reconfortantes como regresar a casa después de un largo viaje. ¡Chicas, me extrañaron! ¿Quién te va a extrañar a ti hoy? A mí me extrañan, pero a ti no, de repente, porque viejito de aquí, yo estoy más muchacho que ustedes, pero... Sobre todo si uno trae muchas cosas para compartir, como pacos salados, plantas medicinales y piedras del candamo, las mejores para afilar machetes. ¿Será que le extraña a Melo? ¿Quién le va a extrañar el flaco? Dañar el hueso. Pero así, huesito, olvídate. Dicen que aquella noche hubo una gran fiesta con la mejor banda de música. Que no faltó trago ni buena comida, y que el banjo sonó más dulce que nunca, y que hasta algunas jovencitas de Puerto Maldonado se acercaron a la comunidad para conocer a los viajeros. Uy, mira la bien, abuelo. Una costilla jovencita, ¿no? ¿Cómo le mete letra? De verdad, ¿quién le estará diciendo, no? Yo soy el papacito, vengo del candamo. Creo muy muchacha, creo. No, está bueno. Se come más viejo, ¿qué le va a querer a chibola? Pues? No, que el abuelo tiene un buen jale, ¿no? ¿No ves que tiene macumba? Conserva entre Puno y Madre de Dios el último millón de hectáreas de selva sin habitantes ni cazadores, es decir, la última oportunidad del género humano para estudiar un gran ecosistema amazónico sin interferencia del hombre. Es un paraíso científico, una reserva farmacéutica, un imán turístico y un inagotable campo para filmaciones naturales. Por eso debemos pensar muy bien qué hacer con el candamo. Podemos seguir siendo los dueños de la última selva sin hombres o convertirnos en los últimos hombres sin selva.